Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión de viernes con este calor que se ha estado sintiendo durante toda la semana de manera muy intensa, fuerte. Hoy vamos a hablar de un tema, si acaban de ver y se van a estar conectando en unos minutos más, van a estar viendo que el tema del día de hoy es cómo retirar tu subcuenta antes de los 65 años. Así es que únete para que podamos estar platicando un poquito más a detalle de ese tema y de dónde surgió o por qué surgió más bien el que nosotros hablemos en este día acerca de este tema. Primeramente, pues sean todos bienvenidos a una emisión. Siempre se me queda la de Yellow Door, el podcast. Eso se me quedó. Sean bienvenidos. Y estuve observando, junto igual con compañeros agentes inmobiliarios, que estuvimos viendo a través de diferentes grupos y redes sociales, donde aparecía esta leyenda. Retira tu subcuenta de vivienda antes de los 65 años. Algo que, pues por el título o por oferta, sinceramente es muy atractivo, porque de hecho lo platicábamos hace un momento, cuando te dicen que puedes retirar sin comprar casa y que te van a dar el dinero en efectivo, pues obviamente te interesa. Pero el día 10 de agosto del presente año, mismo Infonavit lanza un comunicado. Recuerden que nosotros regularmente también compartimos el tema de los comunicados que ha estado brindando Infonavit, el instituto, así como los cambios, mejoras, políticas, todo lo que surge de acuerdo al sector inmobiliario. Uno de ellos pues es el instituto que es Infonavit, ¿no? Entonces, al estar viendo esta iniciativa o al estar compartiendo este tipo de promoción dentro de redes sociales donde te ofertan que puedes retirar tu dinero, el instituto nos dice que, pues obviamente no se iba a quedar callado ante estas situaciones y que obviamente el derechohabiente esté alerta de este tipo de situaciones y de, más que nada, evitar fraudes. Esa sería la palabra correcta, evitar que totalmente derechohabientes caigan en un fraude, porque, híjole, para nosotros como agentes inmobiliarios, y lo hemos platicado en diferentes mesas, lo voy a poner así, en mesas desde nosotros platicando en privado o platicando entre compañeros, en situaciones que hemos visto en redes sociales, que sigue en la mente del derechohabiente que va a poder retirar el dinero en efectivo. Esto es totalmente, es algo que se anhela, sin embargo está lejos de poder llegar a eso. Y vamos a estar hablando, voy a estar leyendo un poquito ahorita acerca del comunicado que lanzó el instituto. Y lo puso así, sí, en verdad tu ahorro en Infonavit lo puedes usar en vacaciones. Y te especifica el instituto, tu dinero es solo para vivienda. Así es que ojo aquí y alerta de antemano. Si tú estás viendo un título donde te ofrecen retirar tu ahorro de Infonavit antes de los 65 años, donde te ofrecen dinero en efectivo, donde te ofrecen cambiarte una tarjeta por dinero en efectivo, el mismo instituto te dice tal cual, tu dinero es solo para vivienda. Si bien es cierto, actualmente existen programas o financiamientos que se conocen como el Construyo, que te pueden dar el dinero, pero pues obviamente va monitoreado al destino donde lo vas a usar, si es una reparación menor, si es una reparación mayor, si vas a ampliar, si vas a construir. Y ya hemos hablado acerca del programa Construyo anteriormente. Y ojo aquí, el esquema es específicamente para vivienda. Entonces, de darte el dinero nada más como que ahí te va, úsalo en todo lo que tú quieras y ahí me pagas cuando quieras. No, de hecho no funciona tampoco así. Entonces, Infonavit nos lanza un comunicado el día 10 de agosto del presente año donde como título menciona si puedo usar mi ahorro en Infonavit en mis vacaciones. No,
Literal, tu dinero es solamente para vivienda. Y nos dice Infonavit, tu dinero ahorrado en Infonavit es solo para tu vivienda o tu pensión. No te dejes engañar si te prometen entregártelo en efectivo. Ojo, por favor. Es lo mismo cuando yo les digo, si están viendo una casa súper económica, que en el mercado, vamos a poner un ejemplo, y me llegó una historia la semana pasada, si no mal estoy, en un fraccionamiento de alta demanda en Tijuana, con un apartado muy mínimo y un precio por debajo, más o menos, vamos a poner, voy a poner X ejemplo, no voy a mencionar la historia como tal, pero una propiedad de 1,5 millones, la estaban ofertando con un crédito Infonavit de 600,000 pesos, con un apartado de, ¿cuánto te había comentado? No, como 10,000 pesos, uh-huh, más o menos, con el crédito Infonavit. Ojo aquí, hay que ser coherentes. Muchas veces nosotros, por la ambición, y sí lo voy a decir crudamente, por la ambición de decir, oh, es que yo ahorita voy a tener una mega oportunidad, una mega ganga, y ahora sí, yo ya gané. En esas situaciones es cuando muchas veces te sale totalmente al revés. Porque en vez de ganar, sales perdiendo porque perdiste dinero. Porque hay que ser coherentes. En este momento en Tijuana no vamos a encontrar mega oportunidades. Y mucho más en fraccionamientos de alta demanda. Entonces, es lo mismo con este tipo de tema. Si te están ofreciendo a través que de tu subcuenta te van a entregar dinero, que si vas a poder retirar tu dinero de la pensión mucho antes, en donde si sacas una tarjeta y te la cambian por efectivo, ojo aquí, ojo, muchas veces queremos lamentablemente avanzar al sistema o ir más adelante del sistema o jugar con el sistema, sin embargo, ante eso, quienes operan o quienes intentan operar de esta forma y las personas que quieren hacerlo, caen en este terrible engaño, y porque volvemos a lo mismo, viene de una raíz de ambición, una raíz en la cual dices, ah, ocupo dinero en efectivo, de ahí lo puedo sacar, sí, cómo no, si se puede, adelante. Y cuando ya están en una situación así, pues vienen las consecuencias de, porque ni les entregaron dinero, porque a lo mejor usaron sus datos confidenciales, identificaciones o lo que sea que vayan a pedir para una situación de fraude a una situación mayor donde su nombre se vea totalmente comprometido. Entonces, ya que el instituto diga, hey, ojo aquí, o sea, no te vamos a regresar nada de dinero en tu pensión mucho antes. Sí se regresa el saldo de su cuenta, obviamente, pero lleva su proceso. Es tu devolución, es tu derecho, claro. Pero lleva su proceso, obviamente, de llegar a cierta edad, donde vas a entrar en un proceso de jubilación, donde es para tu pensión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un proceso que se tiene que llevar a cabo, no a tus 20 y tantos años te van a entregar el dinero de la subcuenta, y en efectivo. Hay que ser un poquito coherentes en ese aspecto. Sin embargo, hoy en día personas, derechohabientes, siguen cayendo en este tipo de fraudes. Por esto mismo es que el instituto lanza este comunicado, porque obviamente no ya hubo una o dos quejas, es porque ya es una situación que sobrepasó en número. Y dice el comunicado, el dinero que tienes ahorrado en Infonavit se empezó a acumular desde tu primer empleo. Para esos recursos solo pueden usarse para tu vivienda, ya sea que compres una, la construyes, mejores la que ya tienes o lo uses para pagar la hipoteca que te dio otra institución. Son los programas y los financiamientos que hoy en día tienen Infonavit y los destinos de crédito donde tú puedes usar tu crédito Infonavit. Y es como lo mencionaba, quieres que te entreguen el dinero porque tú quieres reparar o tú quieres ampliar, está construido. ¿Quieres hacer un pago a pasivos? A través de tu crédito tradicional se hace la tramitología y puedes pagar la deuda que tienes con otra institución. Llámese banco, llámese financiera, llámese cualquier tipo de institución donde tengas ese pasivo. Que si, por ejemplo, quieres incluso, ya lo mencioné, construir, está el construyo o hay línea 3 también, a través de línea 3 se puede. Entonces, hay diferentes productos y destinos de crédito donde lo puedes usar. Ahora, ojo aquí. Si te han dicho que ese dinero acumulado en Infonavit es tuyo y lo puedes recibir en efectivo,
cuando quieras. Ojo, qué bonito se escucha, ¿no? Es, tú puedes recibir tu dinero porque tú lo estás ahorrando, es para ti, y lo puedes recibir cuando tú quieras y para lo que tú quieras, sin usarlo en tu casa y sin contraer ninguna deuda. Cuidado, puedes ser víctima de un fraude, menciona el comunicado. Entonces, es como cuando dicen, parece todo de maravilla, parece todo como un cuento de hadas, cuidado, porque por muy bonito que esté y por muy maravilloso que suene la idea, hay un trasfondo totalmente negativo que puede ser totalmente fraude. Y el único perjudicado, lamentablemente, es el derechohabiente. Continúo. La parte cierta es que si tienes o tuviste un empleo formal en algún momento de tu trayectoria laboral, en Infonavit tenemos dinero a tu nombre, el cual genera rendimientos y se te entregará en efectivo, pero solo al momento de tu jubilación. Antes, solo era posible dártelo en un crédito para tu casa. Recuerden aquí, la mayoría de agentes inmobiliarios que nosotros a través de Yellow los conocemos como, o lo decimos, old school, porque antes ese era una realidad. Tú no podías retirar tu saldo de su cuenta a menos que lo hicieras a través de un crédito. Y muchas veces, más que nada, antes sí le mencionabas, mira, ejerce tu crédito porque no te lo van a regresar, es un dinero que ahí se va a quedar. Hoy en día no es así, hoy en día pues obviamente se hace esa devolución de su cuenta. Pero la ventaja que se tiene es que si tú en algún momento, a lo mejor cuando fuiste joven, trabajaste, no sé, alrededor 10, 15 años, después decidiste emprender y ya no retiraste este dinero y no compraste una casa porque la compraste con algún banco, perder, sí, se te va a devolver, pero ojo, al momento de tu jubilación. Es importante no caer en este tipo de trampas. Y luego viene la contraparte, decir, oye, pero si yo trabajé ese tiempo, si ese dinero yo lo ahorré, si ese dinero lo pagó mi patrón también, de que se generó rendimiento, porque si es mío no me lo dan. Eso es lo que menciona el comunicado. Sabemos que las necesidades de cada día son muchas, que pueden ser desde un gasto médico no previsto, las vacaciones que tanto anhelan tú y tu familia, pero tu dinero en Infonavit no puede financiar esos gastos. Y nos menciona las razones. Eso es lo padre de estar en vivo. En Infonavit tenemos la responsabilidad de recibir, administrar. Esa es la chamba, ese es el trabajo. Recibir, administrar y devolver ese dinero que desde que iniciaste tu trayectoria laboral, tu empleador comenzó a entregarnos en aportaciones a tu nombre, destinadas a tu subcuenta de vivienda, que solo tiene el objetivo de darte un patrimonio. Creo que en estos días me hicieron la pregunta, oye Dana, ¿pero qué es la subcuenta de vivienda? Porque aparece también en el, cuando vemos nuestro estado de cuenta en el Afore, también nos aparece estado de saldo de subcuenta de vivienda. Ojo, para aquellos que no tienen cuenta de Infonavit, nuevamente los insto, los animo, los exhorto, los llamo a que abran su cuenta de Infonavit. ¿Por qué? Porque a través de la cuenta Infonavit pueden revisar si el patrón en efecto les está haciendo las aportaciones o no se las está haciendo. Si en verdad los tienen dado de alta con el salario que supuestamente les dijeron ustedes que lo dieron de alta. A través de la cuenta Infonavit hay diferentes servicios que ustedes pueden observar, no solamente el comportamiento del patrón, sino también el saldo de su cuenta de vivienda que llevan ahorrado. ¿Qué es el saldo de su cuenta de vivienda? Es el 5% de lo que tu patrón aporta bimestralmente por el hecho de que tú estés trabajando con la prestación de servicio social médico IMSS. Recuerden, aquellos que trabajan con seguro social se les da un crédito que es Infonavit. Aquellos que tienen seguro médico ISSSTE se les da el FOVISSSTE y dependiendo. Pero es como podemos identificar, si a mí me tienen dado de alta con Seguro Social, califico para Infonavit. Si a mí me tienen dado de alta con ISSSTE, yo califico para un FOVISSSTE. Con el tipo de servicio médico. Pero
En este caso, el saldo de la subcuenta de vivienda es ese ahorro que durante, desde el día 1 que tú comiences a trabajar con Seguro Social y te dan de alta, tu patrón va a empezar, ahora sí, a estar aportando y estar cumpliendo con sus obligaciones totalmente patronales si te está dando las prestaciones, obviamente, de ley. Y si en efecto te tiene registrado con el salario que te prometió. Entonces, aquí hay que poner mucho, mucho ojo, porque también es una realidad. Hay empresas hoy en día, recordemos que ahorita las outsourcing prácticamente ya están por desaparecer, si algunas andan todavía operando ahí, de hecho ya es, no es tan común ver tantas outsourcing trabajando de esta forma como antes, porque en algunas lo que sucedía era que los registraban con un salario muy mínimo, totalmente diferente a lo que les pagaban por semana en efectivo. Entonces, esto era una complicación porque, vamos a poner un ejemplo, ganaban 500, 700 pesos diarios y nada más los registraban con 120, 150 y a la hora de querer obtener un crédito Infonavit, pues se topaban con que no alcanzaban el monto. Entonces, es muy importante que en este punto, cuando se trate de tu saldo de su cuenta de vivienda, veas que en efecto tu patrón te dio de alta, uno, y dos, esté el salario registrado que indica en tu nómina, que no haya esa variación. Otro punto importante con tu saldo de su cuenta de vivienda es que, tal como lo menciona el comunicado, es específicamente para vivienda, ya sea que vayas a construir, ampliar, remodelar, pagar un pasivo, lo que sea, específicamente para vivienda. Otro punto que se me estaba pasando y ya se me olvidó que era importante hacer hincapié es que en el tiempo que tú vas a estar trabajando y decides no ejercer tu crédito, tu subcuenta va a generar ese rendimiento. Cuando tú, otro punto también importante, cuando tú compras una casa, usas ese ahorro, se suma, recordemos que se suma el monto de crédito más tu saldo de subcuenta de vivienda para la totalidad de tu presupuesto. No quiere decir que la subcuenta va sumada a tu deuda. No es así. Nada más recuerden que el monto de crédito a otorgar es lo que va a ser el término de saldo o de deuda. Tu subcuenta va a sumar. Entonces, cuando tú compras tu casa, pues viene quedando otra vez en cero y esa cantidad de aportación patronal, tu subcuenta ya se usó. Ahora, esas aportaciones patronales que hacían ese ahorro se van a ir al saldo de hipoteca para estar amortizando. La ventaja que se tiene también y que deben de prestar muchísima atención aquí con el patrón es que, lo menciono, uno, que te esté, que te dé de alta con las prestaciones de ley. Dos, que el salario que te dijo o con el cual tú pactaste tu relación laboral, en efecto, esté dado de alta. Y tres, que te esté pagando las aportaciones en tiempo y forma. ¿Por qué? Recuerden que con las nuevas políticas de Infonavit y las nuevas reformas, ahora también se va a evaluar al patrón, que el patrón esté pagando a tiempo, que el patrón esté cumpliendo con sus obligaciones en términos de pago. Si esto no sucede así, el perjudicado vas a ser tú, porque para poder calificar tu empresa va a ser determinante. Es decir, ya entra la ubicación en donde está el giro, todo lo que se va a estar evaluando para tu precalificación. Es punto muy importante que tienes que estar también poniendo en cuenta en tu cuenta Infonavit. Ahora bien, no puedes usar, no, es imposible creer que el instituto te va a dar los 500 mil pesos que tienes en tu saldo de subcuenta, poniéndolo en un esquema bonito, que te los va a dar en efectivo para que te vayas de vacaciones, o que te los va a dar en efectivo para que te compres un carro, o que te los va a dar en efectivo por una urgencia familiar que tengas. No es así. Es importante y quiero sumarme a mis compañeros que a través de redes sociales igual han hecho esa mención y han estado contestando este tipo de publicaciones donde llaman la atención porque suena muy atractivo, lo menciono, suena bien bonito. ¿Qué más quisiera uno poder sacar ese dinero totalmente en efectivo? Pero hay reglas que tenemos que seguir y hay parámetros que se tienen que obedecer al final del día. Y nos dice el comunicado, por ley, nosotros debemos cuidar cada peso para hacerlo rendir.
y poder financiar a miles de personas que cada día quieren alcanzar la meta de tener la casa de sus sueños. Además, tenemos la obligación de devolver cada peso ahorrado tras la jubilación, pero con sus respectivas ganancias. Es decir, de lo que tú estás trabajando, de ese dinero se va a estar regresando. Es la forma como trabaja Infonavit. De lo que tú estás trabajando, vamos a poner, trabaja Juan, trabaja Pedro, y se hacen esas retenciones con ese mismo dinero. Ellos administran y dan crédito para que tú puedas adquirir, y dan también el dinero, regresan el dinero con las ganancias, por así decirlo, de lo que tú estuviste ahorrando durante ese determinado tiempo. Y dice el comunicado, tan solo para este año tenemos la meta de otorgar más de 351 mil créditos hipotecarios actualmente en el país. Dice, tenemos más de 20 millones de trabajadores formales aportando su dinero para que otros puedan acceder a un crédito. Es decir, esto es un financiamiento en conjunto. Ahora bien, dice, hay personas que me ofrecen entregarme mi dinero. ¿Es real? Y te lo dice el instituto. Cuidado. Esta es la parte importante y hay que hacerlo incluso hasta con número, o sea, como con subrayado. Si te prometen darte tu dinero ahorrado en Infonavit, en efectivo y hasta sin un préstamo de por medio, o incluso si ya estás jubilado, te piden contratarlos para tramitar la devolución de tus recursos, no les creas. Puedes ser víctima de un engaño. No es que puedas ser víctima de un engaño, vas a ser víctima de un engaño. Porque no funciona así. Los riesgos son muchos. Por ejemplo, que termines enganchado con un crédito solicitado a tu nombre, pero nunca llegó a tus manos, porque ojo, pues obviamente tienes que entregar documentación tuya, tienes que entregar identificaciones, tienes que entregar CURP, RFC, tienes que entregar documentos que son importantes, y a ver a quién se los entregas. O que tus ahorros, que de cualquier manera se te devolverán, terminen reducidos y solo veas una parte de ellos. El menor de los problemas puede ser que te cobren por un trámite que es gratuito, como todos los procesos en Infonavit. Ojo, muchas veces dicen, oye, ¿por qué? Y me ha pasado, ¿por qué tengo que pagar un avalúo cuando Infonavit me dice que el trámite es gratis? Bueno, el avalúo es totalmente independiente de la tramitología a la hora de ingresar tu expediente o a la hora de inscribir tu crédito. Incluso tú como derechohabiente, si lo crees necesario, puedes inscribir tu crédito, o si bien crees que quieres hacer vamos a poner una compraventa o una tramitología, puedes reunir los dos expedientes, tanto de comprador y vendedor, y el derechohabiente, e inscribir su crédito ante el instituto sin tener que pagar un solo peso en este proceso. Entonces, el menor riesgo es que a lo mejor te pidan dinero para poder hacer el trámite. El mayor riesgo es que totalmente puedan usar toda tu información confidencial y obviamente privada para usar a un fraude, o de lo contrario, que te pidan incluso todavía más dinero de lo que tú vayas a recuperar. Ahí han habido programas, o han habido lo que mencioné hace un momento, donde hay tarjetas que las cambian en efectivo. Lo dejo ahí en el aire. No voy a decir si está bien o está mal. Eso no me toca a mí. Entonces, Infonavit nunca da dinero en efectivo. Nuestra variedad de créditos está diseñada para que el uso de dinero en efectivo sea el menos posible. Solo en algunos de nuestros créditos, como los de mejoramiento y construcción en terreno propio, te damos recursos para que pagues la mano de obra, pero este dinero solo puede ser entregado después de las supervisiones y avances en la obra necesarios. Ojo aquí, es lo que yo mencionaba, el construyo, y ya lo hemos explicado. Te dan el dinero si es para una reparación, pero tú tienes que comprobar a través de una supervisión que en efecto usaste ese recurso para hacer esa ampliación o para hacer esa mejora de tu propiedad, sea en terreno propio o incluso donde no tengas las escrituras. Con que tengas la posesión y puedas validar la posesión,
porque la garantía no se queda a través de la propiedad, sino la garantía del mismo crédito. Ahora, si es a través de otro tipo de, que no sea construido, que es a través de un crédito tradicional, ahí sí, efectivamente, queda totalmente en garantía la propiedad, pero, pues obviamente, menciono, tiene que ir supervisores, tiene que haber un, pues sí, vale la redundancia, va el supervisor que la obra esté terminada, o si vas a construir, te revisan el proyecto, que en efecto hayas avanzado en el tiempo y en forma. Ahora, si ya no tengo trabajo formal, ¿me lo pueden dar antes? Es tu dinero, en efecto, dice el instituto. Pero para lograr los objetivos con los que este organismo nació, que es facilitar la vivienda a los y los trabajadores de México, solo podemos dártelo en tu jubilación. Y es lo que mencionaba al principio del video. Recuerda que tienes derecho a vigilar cómo se comporta cada peso tuyo, y lo puedes hacer desde mi cuenta Infonavit. No importa si tienes o no un empleo formal. Entonces, en conclusión, es mucho cuidado. No porque suene muy bonito, y no porque veas un post en Facebook, un post, no sé, en algún post de, que diga, te regresamos tu dinero antes de los 65 años, o te devolvemos tu dinero en efectivo. Ten cuidado, ten muchísimo cuidado, porque este tipo de fraudes se viven a la orden del día, y lamentablemente, y lo voy a decir así, pues a veces por querer ambicionar a más y brincarte un paso de manera fácil y rápida, a rato, quien andamos llorando con las consecuencias, pues somos cada quien, ¿no? Uno mismo, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es tu deber y responsabilidad? Uno, a través de tu cuenta Infonavit, estar monitoreando que en efecto tu patrón te esté aportando. Dos, que si te llegan a ofrecer, obviamente, si es posible, denúncialos directamente al instituto para que el instituto tome cartas en el asunto. Si hay alguna situación respecto a esto, donde tu trámite a lo mejor está fuera de lo normal, directamente al instituto, porque solamente así vas a poder supervisar que todo vaya de manera correcta. Otro punto importante, que a mí, sinceramente, desde mi punto de vista de Ana Artusa, se me ha hecho muy benéfico, es que a través de tu cuenta Infonavit puedes no solo monitorear, puedes corregir tu RFC, vas a hacer el taller. Los exhorto a que si están en un trámite o no están en un trámite, hagan el taller Saber para Decidir, porque a través de este vas a aprender las nuevas condiciones de Infonavit con las que se está trabajando. Vas a aprender a conocer una tabla de amortización, vas a aprender a ver cómo se comporta tu crédito durante los primeros años, las tasas de intereses, lo nuevo que cambió, cómo vas a trabajar incluso a la hora de seleccionar tu notario desde mi cuenta Infonavit, cómo puedes acceder también a tu avalúo desde la cuenta Infonavit una vez que haces el trámite. Y todo está completamente a través de tu cuenta Infonavit. Entonces, debes de tener muchísimo cuidado. Yo sé, entiendo perfectamente, y creo que todos hemos pasado por una situación económica complicada donde se buscan los recursos posibles de préstamos financieros, obtener dinero en efectivo, pero a través de esta, se le puede decir, urgencia, y este tipo de personas que se aprovechan, porque esa es la realidad, es aprovecharse del desconocimiento y de la ignorancia de los derechohabientes, y de la necesidad, porque también ese es un punto importante, aprovecharse de la necesidad, de la urgencia, de dinero, aprovechan este tipo de ganchos para hacer caer a las personas y a los derechohabientes en fraudes, donde ellos mismos el día de mañana son los más perjudicados. Entonces, si Infonavit nos lanza un comunicado de este tipo, es porque no ha habido una sola queja, ni dos, ni tres, es porque realmente ya ha sido un tema de preocupación y un tema donde ya ha sido bastante común que caigan derechohabientes en este tipo de fraudes. Entonces, desde mi perspectiva, por favor, ya ahorita lo traté de decir de manera bonita, por favor no caigan, no quieran jugarle al vivo, porque esto es lo que crea más
se va corriendo la voz de, oye, ya te lo pueden regresar. No es que a Perito me lo regresaron. Tú no sabes qué hicieron de manera fraudulenta para a lo mejor de entregarle un dinero para que se corra la voz y vengan más. Y tú no sabes exactamente qué fue lo que hicieron o qué tuvieron que, sí, que hacer de manera incorrecta. Entonces, muy importante, si ves este tipo de posts en Facebook, si ves este tipo de pancartas o no sé, de pósters en las calles, por favor, ten cuidado, no hagas caso. Infonavit jamás en la vida te va a regresar el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque cuando fue fundado tuvo un objetivo y tiene una misión el instituto, que todo ese dinero, todos esos recursos que son administrados sean para derechohabientes, puedan obtener una vivienda. Esa es la misión, ese es el objetivo. Entonces, quienes quieran saltarse esos pasos realmente van a tener complicaciones. Como bien saben, mi nombre es Dan Artusa, nos vemos los días miércoles en el cotorreo, tenemos invitado este miércoles y los viernes con contenido reflexivo, tenemos contenido reflexivo, informativo, motivacional a veces, aquí hay de todo, pero lo importante es brindarles la información para que el día de mañana que vayan a tomar una decisión, siempre lo he estado mencionando, la vayan a tomar desde el conocimiento, muy importante. Entonces, hoy es viernes, de ir a descansar, de ir a refrescarse, este calorón, hora de descansar. Así es que gracias por habernos acompañado. See you later. Ah, ya.